Hola amigos de soychile.cl, partimos una nueva semana, la segunda de junio, y fíjense ustedes que me es muy grato partir la semana con ustedes a través de nuestras plataformas de soychile.cl. Los invito esta mañana, si es que están empezando también su día, están revisando las redes sociales, están navegando por ahí, a que se queden con nosotros. Hoy día no les traemos temas de COVID-19 ni de autocuidado, sino que les traemos un tema bastante más lúdico, bastante más histórico, porque vamos a estar conversando acerca de este aniversario, los 140 años de la toma del Morro de Arica. Y fíjense ustedes que qué mejor que hacerlo con un ya amigo de la casa, así lo vamos a denominar, es un amigo de la casa porque ya estuvo con nosotros. Fíjense ustedes, cuando estuvimos haciendo esta revisión histórica y este análisis del 21 de mayo, bueno, esto está medianamente enlazado. Así que inmediatamente le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, el investigador histórico Rafael Mellafe, quien esta mañana ha desocupado su agenda y ha querido estar con nosotros en soychile.cl. Bienvenido, Rafael. Gracias de verdad por tu tiempo. ¿Qué tal? Siempre es valioso poder conversar de algo. De repente es una especie como de escape dentro de toda esta vorágine que vivimos respecto de la pandemia, y el poder conversar contigo para nosotros es un honor. No, para mí también. Oye, muchas gracias por la invitación. Y tal como mencionaste, hay que salirse un poco de este pánico mental que de repente tenemos con el COVID-19 y ver otros temas que, si bien es cierto, son importantes porque es parte de nuestra historia, pero también son entretenidos y nos marcaron de cierta manera lo que somos hoy día. Hace 140 años, como tú bien dijiste, se produjo la toma del Morro de Arica, que es consecuencia de la batalla de Tacna del 26 de mayo, pero eso vamos a entrar después más en detalle. Así que muchas gracias por la invitación. Sí, absolutamente. Quienes les interesa la historia, fíjense que yo ya lo decía, esto está directamente ligado también con lo que ocurrió posteriormente en Iquique y está todo enmarcado en este contexto de la Guerra del Pacífico, pero qué mejor que Rafael para que nos explique. Cuéntanos, Rafael, ¿cuál es la importancia histórica, y para quienes a lo mejor no están tan compenetrados, de esta toma del Morro de Arica? Porque se convirtió en un bastión importante para en el fondo los chilenos de querer alcanzarlo. Cuéntanos un poco cuándo se empieza a desarrollar este interés, cómo se convierte en este punto estratégico. A ver, partamos un poquito más de antes. Nosotros hablamos hace unos días atrás del 21 de mayo, ¿no es cierto? Bueno, el 21 de mayo fue 1879. Después de esa acción pasaron muchas otras cosas. Está la captura del Huáscar, está el desembarco en Pisagua, Tarapacá, Dolores, qué sé yo. Y en finales de ese año, finales del 79, el gobierno decide hacer una incursión en la campaña de Tacna y Arica con el objeto de tomar los territorios peruanos de Moquegua, Tacna y Arica para utilizarlo en una suerte de moneda de cambio en una posible conversación de paz. Y es así que se hace un desembarco primero en Ilo, después en Ite, en fin, pasan varias cosas, y llegamos a mayo de 1880, o sea, un año después de la batalla de Iquique, con las tropas chilenas del ejército prisionero en frente de Tacna, y el 26 de mayo de ese año se produce la batalla de Tacna, que en mi juicio es una de las batallas más importantes de la Guerra del Pacífico. Se obtiene la victoria en Tacna, y al sur de Tacna quedaba el último bastión peruano en la zona, que era Arica, ¿no es cierto? Arica era una ciudad muy importante, pero el ejército chileno no podía dejar una fuerza a su espalda, digamos. Entonces el alto mando decide tomar Arica, y para tomar Arica, o una ciudad, hay dos maneras. Una es un sitio, rodearla y hacerla caer por sed, por hambre. En la historia hemos visto 50 sitios, Masada, Stalingrado, qué sé yo. Y la otra es hacer un ataque directo. Y el ataque directo obviamente tiene un costo mayor, porque tienes que usar mucha fuerza, muchos elementos de tu fuerza para poder tomar la ciudad. Ahora, Arica también era muy importante porque es puerto. Y la única forma de abastecer rápidamente a las tropas chilenas de Tacna, cercana a los 13.000 hombres, ¿no es cierto?, era obtener un puerto para poder llevarle alimentación, para poder rescatar a los heridos de la batalla anterior. Entonces, el puerto también pasaba a ser un punto estratégico que había que tomar. Así que ese es más o menos el contexto general
de por qué se toma la decisión de Arica. Se habla mucho de que esta fue una batalla, bueno, tú ya lo deslizas en lo que nos comentas, que fue una batalla muy violenta, una de las más quizás que se desarrollaron. Cuéntanos también, ¿por qué se toma esta decisión? Yo estuve leyendo que incluso se habla de que se tomó algunos ejemplos de lo que ocurría acá en el sur para poder implementarlo ahí en lo desarrollado en el Morro de Arica. A ver, ¿O es mito lo que leí? Me metí a alguna página que era de mito. No. Hay unos mitos que surgen después que ya los vamos a conversar, entre ellos la famosa chupirca al diablo. Sí, ¿no? Sí. Pero lo que tú dices es muy, muy cierto. O sea, fue una de las batallas proporcionalmente a la fuerza empleada más sangrienta de la Guerra del Pacífico. ¿Ya? Y lo que tú mencionas de esta, de las cosas de los mapuches, también es correcto. Y vamos a entrar en detalle. Mira, se designa para comandar este ataque al coronel Pedro Lagos Marchanco. Este hombre tenía 48 años a esa fecha y era veterano de las guerras de Arauco, de la mal llamada pacificación de la Araucanía. Había aprendido muchas de las tácticas mapuches de la época, esto del engaño, esto de atacar y retroceder. Entonces, Lagos había tenido un concepto táctico, si quieres tú, muy, muy, muy fuerte. Y para mi gusto, un tema netamente personal, creo que Pedro Lagos es el mejor táctico de la Guerra Pacífica. Lejos, lejos, un gallo brillante, brillante. Bueno, Lagos, antes de la batalla, antes de la toma de Arica propiamente tal, hace unos movimientos que vamos a ir viendo cómo inducen al engaño del defensor, en este caso la fuerza de Arica estaba al mando del coronel Bolognesi. Y ojo, Bolognesi para esa época tenía 64 años. Y entendamos mayor. Mayor para la época. Claro, tenía 64 años, eras un anciano defensor. Absolutamente. Claro, porque, o sea, entendamos que no habían los exámenes de día, no, nada, era un anciano. Entonces, el coronel Bolognesi perfectamente pudo haberse quedado en su casa, disfrutando de sus nietos seguramente, pero sintió que él debía ir en defensa de su patria y de su bandera y se reintegró al ejército peruano. Y lo vemos presente en Tarapacá, lo vemos presente en Dolores y en una marcha espantosa que hace el ejército peruano desde Tarapacá hasta Arica y luego lo encontramos en Arica. Bueno, dicho esto, Lagos empieza a juntar a la fuerza chilena básicamente el tercero línea, el cuarto línea y el regimiento WIN, que habían estado en la reserva en Tacna, por tanto no habían entrado en combate. Eran tropas que venían cerquita, ¿ya? Y el regimiento Lautaro, que también tuvo una participación tangencial en Tacna, lo empieza a juntar a partir del día 2-3 de junio en el puente, en la cercanía del puente Chacayuta. Para los que no son de Arica y no conocen Arica, el río Yuta está más o menos a 7 kilómetros al norte de la ciudad. Y a la época, y hasta el día de hoy, está unida por un tren, por un ferrocarril. Un ferrocarril que fue hecho en 1856, que se llamaba de Arica and Tacna Railway Company, este es el nombre, Railway Company. Ah. De 62 kilómetros que unía ambas ciudades. Súper importante. Y para pasar el puente, para pasar al río Yuta, construyeron un puente, el puente Chacayuta. Bueno, las fuerzas chilenas empiezan a juntar en esa zona y entre toda esta tole-tole capturan a un personaje clave, a don Teodoro Elmore. Don Teodoro Elmore, algunos autores dicen que era norteamericano, era inglés. No, era peruano, nacido en Lima. Este gallo era un ingeniero cuya misión era poner carga explosiva en la ciudad de Arica, en el morro, y hacer volar este puente que te hablo yo para que no hubiese conexión de ferrocarril entre Tacna y Arica, o sea, hacer las cosas un poco más difíciles, digamos. Bueno, lo capturan los mapas y lo toman prisionero. Dime. Yo, Rafael, leí ahí que, bueno, este personaje era importantísimo y que en algún momento cuando lo capturan, él dice, estoy sonado, por decirlo de alguna manera, voy a morir. Y no, bueno, son indulgentes. Lo que pasa es que en un principio... Y le quitan la información que era relevante para la campaña, en el fondo.
Obvio, porque si tú tienes los planos de la defensa, tienes un punto a favor enorme. Pero además, como era ingeniero, no era un tipo cualquiera, digamos, además era profesor de ingeniería en Lima, deciden mantenerlo y al principio lo iban a fusilar. Evidentemente pasó susto ahí por su vida, pero deciden mantenerlo. El día 5, 5 de junio, se envía al mayor José de la Cruz Salvo en una misión súper especial, que era llegar a Arica e intimar rendición al coronel Bolognesi. De la Cruz Salvo tiene un lenguaje bien florido cuando relata sus cosas, que más encima tú lo juntas con Vicuña Mackenna, que es más florido todavía, entonces es una cosa increíble verlo, muy entretenido, ¿eh? Pero es increíble verlo. Lo mandan y intimida rendición, dice, se junta con el coronel Bolognesi y dice: oiga, evitemos un derramamiento de sangre necesario, ríndase. Y aquí hay que entender algo súper especial. Para la época, rendirse era un deshonor absoluto, total. No solamente para el que se rendía, sino que para tu familia y para tus descendientes. O sea, quedabas marcado de por Quedaba, o vida. sea, no solamente tú, tu familia también, tus hijos, tus nietos, quedaban marcados por este acto de cobardía que era rendirse. Por tanto, rendirse era algo que estaba bastante fuera de la. El léxico del vocabulario de la época para los grandes oficiales, obviamente. Bueno, entonces, de la Cruz Salvo le dice: oiga, se vaya, ríndete, porque en realidad aquí nos va a ir a todos mal, vamos a tener un río de sangre. Y Bolognesi le dice: mire, disculpe, pero yo no me voy a rendir. Y se lanza su frase que hasta el día de hoy es recordada en el Perú, que es: quemaremos hasta el último cartucho. O sea, vamos a defender la plaza a toda costa. Ok, dice de la Cruz Salvo, me voy, no tengo nada más que hacer. Y el día 5 se devuelve, ¿no es cierto?, al campamento chileno, informa de esta situación. A todo esto, Bolognesi intenta que lo vengan a reforzar desde Arequipa, mandando telegramas, qué sé yo, pero llega un minuto en que se cuenta que va a ser imposible. El día 6 de la mañana, 6 de junio, un día antes, 24 horas antes de la batalla propiamente tal, hay una pasa de forma normal, no pasa nada. Y después del almuerzo, tipo 1:30, empieza un cañoneo chileno desde los cerros del Condorillo, que están hacia el este de Arica, donde había emplazada la batería chilena hacia la ciudad. Y la armada, los buques de la armada chilena empiezan también un cañoneo hacia las defensas del puerto. Arica estaba muy bien defendido, ¿eh? Tenía fuera del morro, que estaba defendido con artillería bastante pesada, habían tres fuertes más, muy cerca de la desembocadura del río Zapa, el 2 de mayo, el San José y el Santa Rosa, ¿ya? Que estaban, entonces sus arcos de tiro podían ser, de estos fuertes podían ser hacia el mar o girarlos hacia el norte, hacia Chacayuta, ¿ya? Bueno, empieza este cañoneo y Lagos emprende una acción que se llama, en la jerga militar se llama reconocimiento en fuerza, con un batallón del regimiento de Lautaro que se van por la costa, reconociendo el terreno y simulando un ataque. ¿Esto qué sucede? Bolognesi, que estaban así mazmorros, mira esta situación y dice: ah, parece que el ataque chileno va a venir por la costa, por el llano, por el plano, ¿ya? Entonces, su fuerza, eran dos divisiones de ejército, divisiones bastante curiosas, pero divisiones al fin y al cabo, manda una de estas divisiones al pueblo de Arica. Y entonces era un pueblo bien chiquitito, ¿eh? O sea, no, no, por favor. Sí, yo también estuve leyendo eso. Y eso que a pesar del tema de su puerto, que era tan codiciado, no crecía mucho el No, poblado. Arica, a ver, Parece que era Arica más importante Tacna, ¿o no? Tacna comercialmente era más importante, y recuerda que Arica había sido azotada por un maremoto hacía re poco tiempo que la hizo desaparecer del mapa. O sea, Arica desapareció. Entonces, para la época se estima que había unos 4.000 o 5.000 habitantes, no más, ¿ya? Las fotos que tú ves hoy día. Claro, se ve, la foto se aprecia la iglesia de San Marco, la aduana y 4 o 5 cuadras más a la redonda, o sea, era bastante pequeñito. Pero hacia la afuera había un montón de casas de tipo fundo, de tipo grande, no, de fondo por tema de agua, pero sí hacia el valle de Azapa y ese valle de Yuta estaba cultivado. Arica era bastante pequeña, bastante pequeña. Bueno, entonces ese día 6. Se hace este reconocimiento en fuerza, se hace un tiroteo, se devuelven las tropas a su campamento inicial. Y ese día, a las 6:30 de la tarde, Pedro Lago envía
al ingeniero Belmore nuevamente intimar rendición. Entonces Belmore sale del campamento chileno cuando el grueso de las fuerzas chilenas estaba en el campamento, y ahí es el agua del segundo engaño. Sale Belmore, y Belmore obviamente iba a llegar donde sus amigos y decía: ya saben que están todos los chilenos en el campamento. Pero tenemos que estar tranquilos todavía. Claro, a la media hora que Belmore sale, algo hace que los regimientos tercero, cuarto y Win salgan del campamento, pero por detrás, por el valle de Azapa, suban los cerros del Condorillo y caigan, bueno, después de bajo, de alto, una camioneta bastante larga, caigan hacia Arica por el sector del Saucache. Está un poquito en la entrada del valle de Azapa. Entonces, claro, el Mor llega, tiene que haber comentado, no, están todos los chilenos allá, qué sé yo, intimida nuevamente rendición, bueno, ni lo recibe, ni lo pesca, digamos. Y se devuelve, porque esa era su palabra de honor, otra cosa muy importante en la época era mantener la palabra de honor, se devuelve al campamento chileno. Cuando todo esto sucede y ya cuando el sol se pone, la instrucción del lago era que la caballería se quedase cuidando el campamento con las fogatas encendidas, tercer engaño, dando la sensación de que todavía el cuerpo, la gran fuerza estaba ahí, estaba la fogata, la actividad, cosa que ya sabemos que no es así. Bueno, las fuerzas chilenas en tercero y cuarto Irwin avanzan, tanto a la vuelta caen por detrás del Cerro Tres Cruces y se estacionan en lo que hoy día es donde está la pistería del Buitre, en el lado sur, el faldeo sur del morro. Eso tipo 4 de la mañana. Se designa al cuarto de línea para que ataque el fuerte del este, que está más cerca del océano, y el tercero de línea para que ataque el fuerte Ciudadela, que está, a ver, ¿cómo te lo explico? Está casi en el faldeo del morro, pero también está casi en la entrada a Arica por el lado de arriba, por el lado de los cerros, ¿ya? Y se deja el Buin como gran reserva. En caso de que pase algo raro, se deja el Buin como gran reserva. Ok, hasta ahí todo bien. A las 5 de la mañana se da la orden. ¿Por qué a las 5? Porque a las 5 es cuando el amanecer empieza a estar un poquito más claro. Ya se sí, un poco más de luz. Un poco más de luz. Ahí ya las siluetas pueden distinguir los contornos de los cerros, qué sé yo. Y empiezan a avanzar estos dos regimientos. Y las crónicas nos hablan de que a las 6 de la mañana se empiezan a producir los primeros disparos. ¿Ya? Fíjate algo que es bien curioso, ¿ah? ¿Eh? Yo me he encontrado que entre las crónicas chilenas, los partes chilenos y las crónicas de partes peruanas, hay una diferencia en hora. Cuando nosotros decimos que a las 6, ellos dicen que a las 7. Claro, porque teníamos uso horario distinto. Y al principio yo me olvidé, me pegaba cabezazo. Bueno, esto fue a las 6 o fue a las 7. No, pero resulta que después me di cuenta que son dos usos de hora distintos. Así que pero sigamos con el uso de hora nuestro, el chileno, ¿ya? Fue a las 6. Que fue a las 6. Entonces a las 6 empiezan los primeros tiroteos, qué sé yo. Y para que nos hagamos una idea, estos fuertes, estos reductos defensivos que hoy día se pueden ver, están ahí. Estaban en unas trincheras, ¿no es cierto?, con algunas composiciones de artillería, pero tenían un muro de sacos de arena, sacos rellenos con arena. Bastante complicado para pasar por encima, pero había una técnica, que debe ser milenaria, ¿no es cierto?, que ya sea con el corvo o con la avioneta, tú rajas el saco de más abajo para que se descargue de la arena y eso hace tambalear todo lo que están arriba. Entonces, la técnica era que caigan, ¿no es cierto? La técnica era cortar por abajo los sacos, así como quieren haber un animal, ¿no es cierto?, para que salga toda la arena y ahí se caían estos sacos y se podía pasar hacia adentro del reducto. Las crónicas nos hablan de que ahí el combate fue fuerte. Se habla de 55 minutos también. ¿Tú has leído eso, por lo menos en este último? Mira, la verdad es que yo en un principio empecé a dudar de los 55 minutos. Porque lo que pasa es que uno tiene que cuestionarse, ¿no? Si no es que uno acepte la historia así tan fácil, no, uno tiene que cuestionarse. Bueno, ¿fueron 55 minutos o no fueron 55 minutos? Y la verdad que sí fueron 55 minutos. Ya después de estar ahí y recorrer varias veces el morro, me di cuenta que sí es posible hacerlo en 55 minutos. Y los partes que tengo indican, los partes que están todos lados, indican que sí se pudo haber hecho en 55 minutos. Y te voy a explicar por qué.
Los primeros fuertes, el fuerte del Este y el fuerte de Ciudadela, fueron tomados, dependiendo de la versión, en más o menos 20 minutos. Caen los fuertes, los defensores de esos fuertes, después de haber sufrido grandes bajas, unos se retiran hacia el Morro y otros bajan hacia Arica, hacia el llano. Se sube la bandera chilena, se iza en los fuertes, ¿no es cierto? Y ahí pasa un fenómeno que hasta el día de hoy nadie lo puede explicar. Resulta que alguien que nadie sabe quién fue, gritó: ¡Al Morro, muchachos! Y eso se fue replicando entre los otros distintos batallones y compañías, y los soldados partieron solos a la carrera hacia el Morro. Cuando la orden era, primero, esperar los WIN, y segundo, los oficiales siempre iban adelante de la tropa, no atrás de la tropa. Y en este caso la tropa partió casi dispersa, casi en una carrera media loca hacia arriba, y los oficiales no tuvieron más remedio que seguirlo, no les quedó otra. ¿Ya? Y el WIN que se lo arreglaba todo. Había que pechugar, como decimos nosotros ya ante la decisión. Exactamente. Ahora, la distancia de los fuertes Ciudadela y el Este con el fuerte principal, el fuerte que está encima del Morro, son más o menos 2.500 metros. Si tú intentas correr, claro, hoy día con zapatillas, con traje adecuado, los 2.500 metros te vaya a demorar, digamos, un terreno, no es duro, pero tampoco es blando, no es tan lleno de arena, unos 10 minutos. Si tú lo intentas hacer quizás con el equipo, con los 4 kilos que pasaba el fusil, más los otros 3 kilos, 4 kilos que llevabas de munición, más que ibas con unos calamorros bastante incómodos, ¿no es cierto? Más tu traje grueso, se estima que lo puedes haber hecho en 15 minutos. Entonces, si ya tomamos 20 más 15, son 35. Nos quedan 20 minutos para tomar el Morro Gordo, el fuerte principal, que estaba también defendido por una línea con trinchera, también con saco, y que, claro, viene esta masa de atacantes subiendo, ¿no es cierto? Y sí, se pudo haber tomado 55 minutos, así que comparto. A pesar de que tuve mis dudas iniciales, comparto. Pero espérate un poco, que aquí nos falta algo, una cosa re importante. Mientras todo esto estaba pasando, el regimiento Lautaro había avanzado por abajo, por la playa, ¿ya? En dirección al buque norteamericano, el Watery, que había sido dejado ahí por el maremoto. Entonces, Bolognesi se da cuenta que lo están atacando por el lado que él no esperaba, pero al rato se da cuenta que también lo están atacando por abajo. Entonces, ¿por dónde es el ataque? ¿O es por todos lados? ¿Te fijas? ¿Por dónde es lo que se llama en jerga militar el esfuerzo principal? ¿Viene por los faldeos del Morro o viene por Arica? ¿Cómo distribuyo yo mi fuerza? Entonces, ahí está la gracia que tuvo Pedro Lagos de este engaño que hizo antes, el día anterior, mandando a Lautaro por abajo, porque el esfuerzo principal era justamente por las laderas del Morro, por sus espaldas, digamos, en el fondo. Cuando Bolognesi se da cuenta que efectivamente el esfuerzo principal venía por el Morro, hace subir esa división que había mandado a la defensa de Arica, la hace subir para defender el Morro. Y eso te lleva tiempo y te lleva pérdida de vida, ¿te fijas? Entonces, en toda esa acción, que son 55 minutos, que te la habíamos contado un poquito a la carrera, pasan todos estos factores que, cuando uno ya lo estudia un poquito más con la lejanía del tiempo, si te das cuenta, y además encima estando ahí, los que pueden haber ido, los que hayan ido y los que no, vayan a verlo, realmente es muy interesante. Hay un museo que es muy bonito. Uno se para ahí en el Morro, en la plazoleta central, y dice: ¿cómo diablos lo hicieron? O sea, ¿cómo llegaron desde el Buitre hasta acá, combatiendo, con balas, con la cuestión, con muriendo, con explosiones? Y uno dice: chuta, realmente los gallos eran de otra casta, bravo entre bravo, digamos. Sí. Estamos conversando, ustedes nos están siguiendo en esta entretenida entrevista que tenemos con nuestro investigador histórico favorito, ¿para qué lo vamos a decir de otra manera? Rafael Meyafe, con quien estamos conversando de estos 140 años de la toma del Morro de Arica, este hecho histórico que marca también el rumbo de nuestro país. Fíjate, Rafael, yo, a lo mejor nos vamos a saltar un poco, pero nos mandan mensajes, nos
envían saludos desde Antofagasta. Le enviamos un saludo a todo el norte de nuestro país. Nosotros pero también estamos allá a través de Soy Arica, de Soy Iquique, de Soy Antofagasta, Soy Calama, así que les enviamos un abrazo cariñoso. Fíjate que Anita Olivares nos dice, no olvidar mencionar a las cantineras presentes ese 7 de junio, cantinera José Ferrera, Irene Morales, Filomena Valenzuela y María Quiteris. ¿Qué tal? La Anita es un referente de las cantineras en Chile. Es una mujer extraordinaria. Su vida, su vocación ha sido rescatar a las cantineras de la Guerra del Pacífico. Pero, ¿quiénes eran estas cantineras? Déjame salir un poquito de lo que es netamente Erika para hacer esta explicación, que es muy interesante. Por supuesto. Dentro de la participación de la mujer en la Guerra del Pacífico habían, por decirte, cuatro grandes clases o estamentos. Una de ellas, la más alta, era la cantinera, que era aquella mujer que pasaba a ser parte de un regimiento de un batallón, vestía uniforme, muchas de ellas tenían grado, y ahí claro, está Irene Morales, la Filomena Fuente, la María Quiteria, la María la Grande y María la Chica, la Josefina, hay varias. Después de estas cantineras que, como digo, tenían el estatus más alto dentro de la mujer, venían hacia abajo mujeres que no estaban asimiladas dentro del ejército, pero que acompañaban a su novio, a su marido, a los que fuese, ¿ya? Y que daban algún tipo de servicio que en los campamentos, no es que el campamento chileno haya estado solamente de hombres, afuera había un montón de gente haciendo cosas. Se hacían ramas, se vendían empanadas, se vendían choclos, estaban los famosos falte. Falta, súper, súper simpático, falta era un tipo que llevaba un carretón, una carreta, todo lo que faltase. Botones, hilo, aguja, papel, lápiz. Eso es falta, eso era falta. Entonces, el tercer nivel eran aquellas mujeres que iban poco a la aventura, sin un rumbo muy definido, y que ayudaban a las vianderas, a las del segundo nivel, a hacer su labor, a cocinar, a planchar, a lavar, qué sé yo. Y el último eslabón, por supuesto, las prostitutas que nunca faltaban en este tipo de cosas, que hacían su comercio cuando podían y donde podían. Pero la cantinera, y voy a referirme en especial a la Irene Morales, una mujer de pueblo que en la guerra la pilla en Antofagasta, había sido casada con un músico que había sido muerto, asesinado a mano de la policía boliviana, le tenían un odio parido a los bolivianos. Ella es la que salta y destruye el escudo boliviano sobre la prefectura de Antofagasta y se enrola en el tercero, si yo no mal recuerdo, ojalá que Nenita me lo corrija, me parece el tercero o cuarto, creo que era el tercero, y acompaña a las tropas por todo el resto de las campañas y las acciones. Lamentablemente muchas de estas cantineras final no fueron reconocidas por el Estado y murieron en la pobreza más absoluta. Y es realmente triste que no, por alguna razón que sería, bueno, muy largo discutirlo en este minuto, muchos nombres de ellas quedaron en olvido, salvo alguna, pero en general su participación fue súper importante porque además esta cantinera, esta mujer, era la imagen de la mamá, era la imagen de la novia, era la amiga, era la confidente, era la que estuvo en el medio de la batalla, llegaba con un poco de agua y algo más. Era una mujer que te cobijaba, que te amparaba en los momentos más críticos, ¿no es cierto? Y que te retaba cuando tenía que retarte, ¿ya? Eso también y que me imagino también era toda una revolución dentro de la sociedad ver a mujeres involucradas en temas que si bien eran de ayuda, también eran temas que me imagino estaban más bien, eran exclusivos para los hombres. Sí, pues no era tan raro, ¿eh? Recuerda que a partir de la guerra de Crimea, 1842, la mujer ya empezó a tomar la famosa Florence Nightingale, que es la gestora de la enfermera, empezó a tomar cierta preponderancia en las acciones de guerra. Y desde los tiempos más antiguos, que la mujer siempre ha estado presente a la cola de los grandes ejércitos. De hecho, en el Perú y en Bolivia, a las mujeres se llaman las rabonas, porque iban al rabo, a la cola de las fuerzas. Siempre han estado presente, y fíjate que es curioso que nunca habían sido reconocidas tan formalmente como se empieza a hacer a partir de Crimea y de la Guerra del Pacífico. ¿Sí?
Ustedes lo están escuchando, es Rafael Meyaf, investigador histórico con el que estamos conversando de esto que nos interesa tanto, que son los hechos históricos que han ido delineando nuestra sociedad y que es importante que no lo olvidemos. Ya lo dijimos en algún momento, es importante saber de dónde venimos para configurar también nuestro futuro. Fíjate que Anita está muy pendiente de nuestra transmisión, Rafael, y dice que hoy el proyecto de la ley Día Cantinera está en el Senado, así que sí. Ojalá que ahí pueda ir avanzando, absolutamente. Anita ha sido la impulsora de ese proyecto de ley para declarar el día 27 de noviembre como el Día de la Cantinera, así que estamos todos haciendo esfuerzo para que se convierta en una realidad. Pero volvamos un poquito a Arica. ¿Ya? Sí, absolutamente. Yo quiero que en el fondo vayamos delineando, ya una vez que ocurre este ataque, 55 minutos lo dijimos, uno de los más violentos, ¿qué pasa después? ¿Qué viene después? A ver, fue inmediata. Se toma el morro, se iza la bandera chilena en el morro. Una vez que la bandera chilena es visible, había un buque de guerra peruano, el Manco Cápac, que era un monitor, ve esta situación y desocupa a su tripulante y se hunde. Abre lo que se llama las válvulas, se autoinunde, digamos, y se hunde en la rada de Arica con la bandera peruana al tope. Y el Manco Cápac hasta el día de hoy está descansando en el fondo del lecho marino de Arica. Así que no se puede visitar por razones obvias, pero ahí está. Inmediatamente después, según el parte del general Baquedano, a las 9 de la mañana Arica era completamente chilena. Y tú entenderás que organizar una ciudad que está recién tomada no es algo fácil, es algo bastante complejo, me imagino. Teniendo en cuenta que las comunicaciones de la época no eran lo que son hoy día. O sea, recordemos que la comunicación más rápida era el telégrafo. No había ni celulares, ni teléfono, ni radio, ni nada. O sea, era lo más rápido que tú para enlazar un punto con otro. Por tanto, a las 9 de la mañana se confirma que Arica ya está en manos chilenas. Se confirma por telégrafo hacia Tacna y de ahí sale para el resto del mundo por distintas vías. Inmediatamente, bueno, lo primero que hay que hacer es recuento de heridos, o sea, recuento de heridos, recuento de los muertos. Los muertos chilenos fueron importantes, o sea, la cantidad de bajas chilenas fue importante, y la cantidad de bajas peruanas, y aquí hay que ser bien clarito en lo que, y entender bien el concepto de lo que te voy a decir. Las bajas peruanas fueron el 100%. No implica que sean 100% los muertos. Hubieron muchos muertos. Pero de los casi 2.000 efectivos que estaban en defendiendo Arica, más o menos 1.200 son hechos entre prisioneros, entre heridos y prisioneros. Cuando dejo 800 muertos, que sí habla de una cifra importante. Pero ¿por qué se da esta cifra del 100%? Porque fue un sitio, se capturó el total de la ciudad y la fuerza que estaba ahí no pudo salir, no pudo escapar. Por tanto, se considera entonces que toda la fuerza defensora cae herido, muerto o prisionero. Por eso que se habla del 100%. Para no engañarnos que todos los 100% muertos, no. No fue tan así. Ahora, evidentemente también hay algunos combates urbanos dentro de la ciudad y hay fotos que te lo testiguan, esas cosas de verlo un poquito en detalle y te das cuenta. En las cercanías de la plaza, perdón, de la iglesia de San Marco, a la cuadra siguiente, ahí está claramente en la foto se aprecia que hubo un combate con los muros están quemados, qué sé yo. A los pocos días se designa al coronel, deja recordarme, creo que fue el coronel Samuel Valdivieso como jefe de plaza, donde tiene que echar a andar una ciudad, los servicios básicos de agua, ¿no es cierto?, de recolección de basura. Los patollicos que todavía están presentes también hacían sus cosas en Arica. Y toda esta organización que viene. Ahora, desde ese día, desde el 7 de junio de 1880 hasta el día de hoy, es que la bandera chilena flamea en el morro de Arica. Y esto es re importante. Una vez que se logra la paz con Perú, estamos hablando de agosto de 1883, ya pasamos a la campaña de Lima, ya pasamos a la campaña de la Sierra, el tratado de paz con Perú nos dice que Perú cede perpetua e incondicionalmente Tarapacá, lo que hoy día es la primera región. Pero Tacna y Arica iban a quedar sometidas a un plebiscito, donde sus propios habitantes iban a
decidir o a votar si eran peruanos o chilenos. Eso en un plazo de, claro, eso en un plazo de 10 años. Ya vamos a hablar sobre el plebiscito porque es simpático. Plebiscito que no se hace nunca por nada. Ahora, ¿por qué se da esa ventana de 10 años? Porque el gobierno chileno en la época quería ofrecer Arica a los bolivianos, de forma de un poco cambiar el puerto de Antofagasta, hoy día segunda región, por el puerto de Arica, que en la práctica es como el puerto natural que tiene el altiplano, es la bajada ahí. ¿Por qué? Porque si dejabas puesto un colchón de un territorio, un colchón entre comillas, de un territorio de un país para separarnos de Perú. Hubiese quedado la frontera norte de Chile con Bolivia y de ahí Bolivia con Perú. ¿Te fijas? Por tanto, la amenaza peruana ya no era tan factible en un futuro cercano porque tenía que pasar sobre Bolivia. Rafael, yo de eso te iba a preguntar porque yo también dentro de mi humilde revisión que estuve haciendo, leía que justamente la intención también era económica, de poder ofrecerle a Bolivia este paso más cercano por el puerto de Arica, que es lo que se hace este corredor, básicamente, pero por lo que estoy entendiendo, usted también tenía razones estratégicas. Estratégicas, completamente, sí. Más que económica, era político-estratégico, de frontón, ¿ya? Por varias razones, Bolivia no lo acepta, y al final en 1929 se firma el Tratado de Lima, que es lo que nos divide hoy día la frontera norte con Chile y con Perú. Pero sobre el plebiscito, es bien simpático, mi mamá es de Arica, mis tíos son de Arica, muchos de mis primos son de Arica, si me lo han contado de primera fuente, ¿eh? Tenemos tíos viejos que estuvieron metidos en el plebiscito, y mi abuelo también. En la clase de acción de plebiscito. Resulta que primero había que definir quiénes eran los autorizados para votar en este plebiscito. Negociaciones que duraron años, se dice que los autorizados son aquellos ciudadanos de Arica y Tacna que tengan al menos 3 años de residencia, que no sean empleados públicos, o sea, dejamos fuera todas las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? O los extranjeros que también lleven ciertos años en esta situación. Pero cuando uno lee estos intentos de tratado, lee las actas de las reuniones, fantástico. Pero fíjate en algo, en un minuto se habla de la mujer. La mujer no tenía derecho a voto. Y de hecho en Chile, la primera gran votación de las mujeres es de 1952, o sea, en términos históricos, ayer. Entonces, sí. Estamos hablando impresionante de que ese dato que nos estás dando. Es que es muy choro, muy entretenido, porque te das cuenta de que todo lo que se habla de que si 3 años, 5 años, si es por el simple empleo público, todo su nombre. La mujer no contaba para nada. Entonces, para poder entender las acciones, con esto voy para otro lado, para poder entender el contexto de las acciones, tú tienes que entender el contexto de la época que estamos viviendo, ¿ya? Uno puede decir, bajo ciertas acciones, esto fue espantoso, fue abominable, fue sangriento. Bueno, pero para la época era normal, ¿ya? Porque, y vuelvo al tema de la mujer, para la época era normal que la mujer no votara, no tenía derecho a voto. Hoy día sería una blasfemia, es decir, hacer una votación cualquiera que esta sea sin la participación femenina, olvídate, es imposible, no existe el caso. Pero para la época era perfectamente normal, ¿no? Así que es un dato freak ahí medio simpático. Pero interesantísimo el hecho de que se haya evaluado, igual te da luces de que en el fondo, pese a todo lo que se estaba viviendo históricamente, había intenciones de ir avanzando también. O la iluminación de ciertos grupos de poder decir, oye, incluyamos a todos quienes participamos en la sociedad. Claro, pero para la época no, incluso fíjate que Estados Unidos mandó, que fue intermediario en toda esta situación con Perú, mandó nada más y nada menos que el general Pershing, héroe de la Primera Guerra Mundial. O sea, el general y jefe norteamericano de las fuerzas norteamericanas en Europa vino a Tacna a hacerse cargo de este problemón. Y no hubo caso, ¿eh? No, fue imposible ponernos de acuerdo hasta que se llegue a esta decisión media salomónica ya. Tacna queda para Perú, Arica queda para Chile y nos separamos por la línea de la Concordia que parte en ta, 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 ta. Y funciona así hasta el día de hoy. Y es más, el tratado firmado en 1929 con Perú tiene un protocolo anexo que dice que ninguna de las dos potencias firmantes podrá otorgar un territorio a una tercera potencia
sin el visto bueno de uno de los dos firmantes. Por eso cuando Bolivia dice, bueno, ¿por qué no me dan un corredor al norte de Arica? Para que eso sea efectivo, tiene que estar de acuerdo Chile y Perú, de forma conjunta. De ahí que surge la famosa frase de que, bueno, el tratado de 1929 se lo puso candado a la opción de salida al mar de Bolivia, pero Perú tiene la llave. Así que, y ahí hemos estado discutiendo, tú sabes, hasta el año 2018 en la Haya. Sigue muy actual ese conflicto en todo caso, sigue muy actual. Ahora, Arica tiene dos cosas que son muy simpáticas, dos grandes mitos, que ya los mencionamos creo que al principio. ¿El de Bechupilca el diablo? Sí, abordémoslo, por favor. A ver, cuando empecé yo a ver el tema de los grandes mitos de la Guerra del Pacífico, que salió un libro mío por ahí unos años atrás, que se llama Mito y Verdad de la Guerra del Pacífico, dije, bueno, ¿será cierto o será falso esta cuestión? Entonces, empecé a revisar y no hay ninguna referencia a la Chupilca del Diablo, ni en las crónicas de la época, ni en las cartas de los soldados, ni en las partes de los médicos, de los enfermeros que me dicen luz al respecto. Y lo único que lo menciona es Jorge Nostroza en su obra Adiós séptimo de línea. Entonces, segunda gran pregunta, ¿qué pasa si yo mezclo la pólvora negra de la época, que era una combinación de carbón, azufre y salitre, nitrato de potasio, si lo mezclo con alcohol y me lo tomo? Entonces, fui uno de los expertos en esta cuestión, que es el Departamento de Toxicología de la Católica, el DITUC, y le pregunto, oiga, ¿qué pasa si? Y yo, no, a ver, si usted se toma eso primero, el azufre es veneno. Está loco, está claro, loco. Es el azufre es veneno. El salitre, también. Lo que le va a ocurrir es una irritación muy fuerte en todo el tracto digestivo, que lo más suave que le puede dar es una diarrea incontrolable. Tú entenderás que un soldado con diarrea no puede combatir. No sirve. No sirve. Te puede dar un problema al hígado más o menos fuerte. Te puede incluso hasta provocar la muerte en forma no instantánea, pero sí en unas pocas horas. Pero lo más importante de esto es que ninguno de los componentes que yo te he mencionado afecta al sistema nervioso central. Por tanto, no, nada. El único componente de esta mezcla que sí afecta al sistema nervioso central es el alcohol. Pero el alcohol es un depresor, no es un estimulante. ¿Ya? Y claro, te baja el tiempo de reacción también. Te pone lento. Sí, te pone lento. Por lo que me han contado, porque algunos amigos míos que han sufrido alguna... Claro, si te fijas, cuando la gente toma mucho, empieza a cortar a hablar, porque tus músculos de la boca, tu cerebro no se conecta. Y por algo está prohibido tomar y manejar, porque tus reacciones son más lentas. Entonces es un depresor. Entonces, no hay caso, es imposible que este brebaje de la Chupilca del Diablo, que era teóricamente un estimulante, una anfetamina del siglo XIX, hubiese sido cierto. Eso es. O sea, es un gran mito. Dentro de los cazadores de mitos, diríamos que este es uno de verdad, es un mito de verdad. Es un mito de verdad. Y el otro gran mito, fíjate, es el que nos habla de que el coronel Alfonso Ugarte, peruano, saltó en su caballo del morro con la bandera peruana. Algunos dicen que fue un caballo blanco, otros dicen que fue un caballo negro. ¿Ya? Que salta el morro en una especie de inmolación gloriosa por la patria. No, me puse a investigar. Y claro, las crónicas peruanas no hablan de eso. Las crónicas chilenas, ni una. De la época, los historiadores de época tampoco lo mencionan, sino que los posteriores sí lo mencionan. Entonces, qué rara esta cuestión. Entonces, primera gran pregunta. El fuerte del morro, la última parte, para que nos hagamos una idea, es un poquito más grande que una cancha de fútbol. O sea, 120 metros por 80, 60 metros. Donde se concentraba, ¿no es cierto?, el grueso de la resistencia peruana. Habían 1.000 soldados, siendo atacados por 1.500 soldados chilenos. La pregunta número uno, ¿qué diablos hacía un caballo ahí arriba? Ok, supongamos que había un caballo. ¿Cómo estaría ese pobre animal de nervioso entre los cañonazos, los balazos, los gritos? Ya, pero ok, hagámonos arrestar el caballo. El mito nos dice que el coronel Ugarte se sube arriba del caballo, corre hacia el asta de la bandera, corta la brisa
baja la bandera y salta, salta al vacío. Al respecto hay que decir lo siguiente, los caballos no son suicidas, los caballos no saltan a donde no puedan poner las patas. No, absolutamente, sí son bastante intuitivos, o sea, sí, pues son bastante inteligentes. Vamos a suponer que la bandera de cierta forma le cubrió los ojos al caballo. Yo estuve hablando con algunos entrenadores ecuestres y me dijeron que un caballo que no ve no camina, no se mueve, no anda. Sigamos haciendo supuesto y sigamos viendo este mito así como con un acto de fe y ya, vamos a suponer de que el caballo de buena edad bien entrenado se saltó. El problema, queridos amigos, es que el cadáver de Alfonso Ugarte se encuentra arriba del morro, no abajo del morro. Y no es que lo digamos nosotros los chilenos, el parte peruano del jefe del Estado Mayor, Manuel Camilo de la Torre, indica que el cadáver de Alfonso Ugarte estaba junto al cadáver de Bolognesi y del cadáver del comandante Moore. Por tanto, es absolutamente imposible de que hubiese asaltado esta búsqueda de la gloria. Ahora, ¿por qué surge el mito entonces? ¿Quién inventa el mito? ¿Por qué? Sí, ¿quién lo echa a correr? Resulta que estamos hablando de junio de 1880. El Perú, los aliados en general, no habían tenido una sola victoria. Habían perdido, la Armada Peruana había perdido a Huáscar, habían perdido a Tarapacá, Bolivia había perdido a Antofagasta, habían recién caído en Tacna. Entonces la población peruana, básicamente de Lima, la élite peruana, estaba bastante apática al tema de la guerra, lo encontraba una cosa bien, primero lejana. Entendamos que las distancias en ese tiempo eran otras, no las actuales. Y segundo, que seguían metiendo una guerra que había sido arrastrado por Bolivia, una cuestión bien rara, bueno, estaba muy convencido. Entonces necesitaban levantar una imagen heroica como si fuera de Arturo Prat en Chile. ¿Ya? Esa inmolación por la patria, esa inmolación por los valores patrios, ¿no es cierto? Esa entrega total, ¿no es cierto?, sin apego alguno a tu vida por un bien superior que en este caso sería la patria. Y por eso es que se genera este mito desde Lima para entusiasmar a esta gente que estaba, como digo, apática con respecto a la guerra. Y de ahí parte, ¿ya? Pero esa es la explicación de este segundo gran mito de la guerra del Pacífico. Mira, qué interesante. Oye, Rafael, en honor al tiempo también. Y, uy, sí, verdad. Y se nos ha pasado volando, increíble, ¿cierto? Sí. ¿Viste? Y es muy necesario que también abordemos estos temas. Cuéntanos qué pasó ya después, los días siguientes. ¿Te acuerdas que cuando conversábamos sobre el 21 de mayo, yo les preguntaba cómo llegan las noticias al resto del país? Porque tú mismo decías, lo más rápido era el telégrafo. ¿Cómo lo toma el resto del país y cómo se configura Chile después de eso? ¿Hubo alguna intención, independientemente de los peruanos, de recuperar este morro en algún momento? ¿Cómo lo toma Chile también? ¿Cómo se integra Arica a nuestro país? ¿Qué viene el día después de la toma del morro? A ver, las noticias para el Chile central, para Santiago, se van superponiendo muy, muy rápido. La batalla de Tacna se sabe que fue el 26, se sabe más bien en su detalle el día 29 en Santiago. Los primeros días de junio se dan un desfile enorme, creo que fue el día 3, un desfile muy, muy, muy importante con una misa en un Te Deum en la catedral. Y esto después se le suma lo de Arica. Entonces hay una suerte de una vorágine de efervescencia por todos estos triunfos tan seguidos, tan rápidos y aparentemente tan fáciles, cosa que no fue tan fácil, pero aparentemente daba la impresión de que habían sido sumamente sencillos en lograrlo. Oye, ahí Rafael, era como para que a nuestra sociedad le viniera, porque siempre se dice que los chilenos no tenemos mucho espíritu triunfalista, y era como para que hubiésemos en el fondo perpetuado este gen ganador, pero parece que no. No, tienes razón. El minuto fue una, como digo, una fiebre de gloria y triunfo genial. Ahora se nos perdió en el camino, pero eso ya es materia para los sociólogos más que para los historiadores. Pero fíjate que, ¿qué pasó en el Perú? En el Perú, claro, tienen una nueva
derrota, se vuelve a caer en esta especie como de depresión, porque no habían ganado nada, pero no se intenta, el gobierno peruano no intenta recuperar por las armas ni Moquegua, ni Tacna, ni Arica, sino que se repliegan hacia Lima. Luego de la conclusión de la campaña de Tacna y Arica, hay un periodo donde se intenta buscar un acuerdo de paz, auspiciado por los norteamericanos, a bordo de una fragata norteamericana, la Lackawanna, a finales del mes de octubre de ese año, donde se juntan todos los ministros de la época, ¿no es cierto?, para intentar llegar a un acuerdo de paz, pero fue una conversación de sordos, de frentón. O sea, tú lees las transcripciones de la acta y fue una conversación de sordos. ¿Y qué es lo que sucede entonces en Santiago, en el Chile Central? Que los gritos de a Lima, se empiezan a escuchar. Pero mover una fuerza Wow. desde Arica a Lima, créeme que fue una labor titánica. O sea, llevar casi 28.000 hombres hasta el Valle del Urín fue una cuestión súper compleja. Un dato para que la gente pueda dimensionar. Una vaca, un buey, puede alimentar más o menos a 400 personas con los distintos cortes. Si tú tienes una fuerza de 25.000 hombres sentados en un valle, necesitas alrededor de 80 a 100 bueyes o vacas diarias para darles de comer. ¿Cómo llevabas tú esa cantidad de carne desde Valparaíso, desde el Chile Central hasta el norte del Perú, cuando no había refrigeración? Tienes Sí, que sin llevarla que en se pie. echara a perder. Tenías que llevarla en pie, o sea, vivas. Desembarcarla, que era un viaje que duraba 15 días. Desembarcarlas en la zona y faenarla ahí mismo. Entonces, hay todo un tema logístico súper complejo que se ha analizado bien poco, en este momento se ha analizado súper poco, de cómo se lograron en las siguientes campañas. Pero volviendo a la pregunta, es que efectivamente Arica y Tacna se empiezan a formar un núcleo donde se empieza a juntar de nuevo todos los bastimentos necesarios para una posible campaña y que se transforme en una realidad luego del fracaso de la conferencia de la corbeta Lackawanna en Arica a finales del mes de octubre. De ahí ya, de frente entonces, se planifica lo que vendría después, que es la campaña de Lima. Eso. Impresionante, impresionante. Siento que nos quedan tantos, tantos, tantos temas afuera. La historia de nuestro país es tan interesante y a veces tan poco, nos sumergimos tan poco en ella, Rafael. Oye, Sí. el tiempo, como te decía, se nos pasó volando. Tratamos, El dios fíjate Cronos es inexorable. que. Sí, pero yo estoy segura que nos vamos a encontrar nuevamente, Rafael. Agradezco que hayas dedicado tu tiempo. Mira, estuvimos conversando casi una hora, la verdad es que ni lo noté. Y espero que quienes también nos siguieron, que fueron muchas personas a esta hora, gracias por compartir estos temas que a veces no tienen mucha cabida en otras partes. Bueno, nosotros acá en Soy Chile se los traemos también para nuestros amigos del norte, y no solamente nuestros amigos del norte, sino que también de todo el país. Así que, Rafael, sé. Insisto, sé que se nos quedó, pero la vida afuera, pero te agradezco el que nos hayas podido dar una pincelada. Como te dije, espero haber podido estar también a la altura de las No, circunstancias. perfecto, Siempre sí. hablar de historia es un momento que nos llena el espíritu. Así que te agradezco y como te dije, espero que nos encontremos nuevamente hablando de estos temas que son Encantado, tan encantado. interesantes. Cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Oye, y gracias a todos también quienes mandaron mensajes, Cristian Núñez González, sí, nos dice maravilloso, siempre hay poco tiempo para estos temas tan ilustres, Anita Olivares que nos felicita también, así que gracias a ustedes de corazón, lo que estamos tratando de hacer es un poco sacarlos de estos temas que son tan dolorosos y que estamos viviendo como país y que seguramente también nos van a marcar a nuestra sociedad. Rafael, que tengas un excelente día y como te digo, sigamos en contacto. Ok, ningún problema. Muchas gracias. Sí, ahí vamos a despedir. Que tengas un lindo lunes. Chao, chao. Ahí ustedes lo estaban viendo y oyendo a Rafael Meyafe, nuestro investigador histórico acá en Soy Chile. Espero que les haya gustado. Estuvimos casi conversando una hora. Gracias por seguirnos, gracias por seguir nuestra transmisión. Yo les recuerdo que tenemos programación de todo el país, así que sigan nuestras plataformas. Estamos a través de nuestros sitios en internet, también a través de nuestras redes sociales. Así que no se despegue de lo que estamos haciendo acá en nuestro
Soy Chile, la red de medios regionales más grande del país. Yo los invito a acompañarnos esta semana porque seguramente los vamos a sorprender con el contenido que tenemos preparado para ustedes. Que tengan un excelente lunes. Gracias a todos por acompañarnos esta mañana y nos vemos muy, muy, muy pronto.